Ayer, sobre las horas del mediodía, un hombre fue víctima de la inseguridad en el municipio de Ocaña. Una suma de más de 10 millones de pesos se le fue hurtado por sujetos quienes llegaron al barrio 26 de Julio, donde reside la víctima, y en cuestión de segundos lo hirieron y lo despojaron de su dinero. Hicimos un contacto directo con esta persona, la cual resultó herida en una de sus piernas por arma de fuego. Sin embargo, estamos indagando personas que se ubican en esas motocicletas como mototaxistas afuera de los bancos. Estamos haciendo un control y un registro minucioso de este tipo de personas, identificándolas completamente. Con respecto a lo anterior, la Policía Nacional le hace el llamado a la ciudadanía para que ante este tipo de diligencias usen el servicio de la policía como acompañamiento para prevenir este tipo de casos. Así lo ha manifestado el coronel Camilo González, comandante del segundo distrito de policía de Ocaña.